Los diputados del Congreso Nacional dicen que hay ambiente para que las reformas electorales se aprueben en el Poder Legislativo. Tuvimos una reunión sobre la Comisión de Asuntos Constitucionales de Consulta para definir lo que va a ser el marco de una agenda y una primera establecimiento de prioridad para llegar a convocar a las partes de sociedad civil para que puedan hacer sus aportes con respecto a lo mismo, igualmente también posteriormente a los partidos políticos. Ya ha caminado lo que corresponde al tema de la Comisión de Asuntos Electorales que dirige don Elvin Santos, han ido avanzando en algunas propuestas de lo que planteó el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados en una propuesta que planteaban desde el año 2011, y se han habido algunas reuniones ya preliminares con bastante buen impacto, y lo que corresponde también el día de hoy en San Pedro Sula, la Comisión de Asuntos Sociales, Educativos y Económicos estará tratando unas reuniones de convergencia en San Pedro Sula para hacer las abordajes pertinentes de qué temas deberían de considerarse en el marco de este diálogo en esta comisión especial del Congreso Nacional. No hay ambiente para una constituyente, dice Harry Dixon, de Libertad y Refundación. Si no hay reformas electorales, ¿a qué vamos a un nuevo proceso electoral? ¿Cuál es la garantía que tenemos que dentro de 4 años no van a volver a caerse el sistema de 600 veces, no van a volver a intervenir el sistema de cómputo, no van a volver a sacar a los militares a asesinar a la gente en la calle? ¿Cuál es la garantía? También está el tema que no se puede soslayar, que no se le puede quitar importancia, como es el fraude electoral del 2017, mejor dicho, el robo de las elecciones. Entonces, si el Partido Nacional tiene voluntad política de reformas electorales, no, estamos ahí en el Congreso, ¿verdad? Pero que no pretendan que con estas reformas electorales termina la crisis política postelectoral del 2017. Nosotros estamos claros que el Partido Nacional siempre va a intentar bajar los ánimos de una población que está cansada de que le roben las elecciones, que está cansada de que le roben la voluntad popular. Entonces yo creo que va a pasar más por la voluntad política que ellos tengan para resolver esta crisis política electoral o seguir en la crisis permanente como hemos estado desde el golpe de Estado del 2009. Los nacionalistas están listos para que se lleven a cabo las reformas electorales. Especialmente del presidente del Congreso, cuando ha manifestado de la posibilidad de poder abordar sin restricciones aspectos constitucionales que en el pasado era un tabú, hablar de reformas de esa naturaleza. Ha anunciado también la integración de una comisión jurídica para poder colaborar con las comisiones de asuntos electorales y asuntos constitucionales que él ha integrado con representantes de otros partidos políticos diferentes al cual él milita. Entonces, esas señales me parece que son positivas y que pueden propiciar que de una vez por todas abordemos una reforma completa a la ley electoral. Los hondureños esperan que las reformas se lleven a cabo para tener confianza en los procesos electorales del futuro. Para TNN Igual División, en Cámara, Jerry Martínez, le informó Javier Rodríguez.